keep working on the can and could, okay? The modal verbs. First, we are going to do some exercises, and after doing the exercises, we are going to play a game, okay? If we have time, we are going to do a writing exercise. So let's start with the exercises. Okay, so here we have them. These exercises are about can't, could, or couldn't. Okay, we're going to complete the sentences using can or can't or could or couldn't for the past and can and can't for the present. Okay, maybe we can use these ones too for the future as a possibility. So we have to analyze the context of our sentences. After completing the sentence, we're going to match the number with its correspondent image, okay? So let's do it. I'm going to put it a little bit bigger here. So number one, Joka, it says, the man has got the right tools. He start working now. So this is with the can or could. Present or past? The man has got the right. So he. Teacher, I don't know, no quiero adivinar. Okay, ¿qué vamos a hacer, chicas? Nosotras vamos a rellenar, sí, vamos a completar cada una de estas oraciones, ya sea utilizando can o can't, que es el verbo poder en presente, sí, el verbo modal poder en presente, o vamos a utilizar could o couldn't, que es el verbo poder en pasado. ¿Ok? También se utiliza en futuro. Entonces, tenemos que analizar bien nuestras oraciones, si están en presente, pasado o futuro. ¿Ok? Después de que las analicemos, de que las completemos, las vamos a unir con su imagen correspondiente. Eso vamos a hacer. Entonces, en esta primera oración, por ejemplo, dice, the man has got the right tools. Entonces, dice, el hombre tiene sus herramientas, las herramientas correctas. Así que él puede comenzar a trabajar ahora. Entonces, aquí sería he can, ¿ok? En presente, porque no estamos hablando de pasado ni de futuro, estamos hablando de presente. ¿Ok? So now, number two, Kathy. Dice, Linda is a good skier, o sea, esquiadora. She, aquí no es he, sino she. She jump in the slopes. Do you know what is slopes? No, I don't know, teacher. Okay, slopes are como la montaña, ¿cómo se dice eso? La inclinación, como está la montaña y ella puede bajar y salta, salta las pendientes, sería el nombre, ¿cierto? Las pendientes, las cuestas. Linda is a good skier. She could jump in the slopes. Ok, ¿la oración está en presente o en pasado, Katy? Linda es buena, en presente. Ajá, entonces sí sería could or can. Sería can. Yo creo que no voy a identificar las oraciones, teacher. Porque tienen que, ese es el tip. Primero tenemos que analizar la oración, en qué tiempo está, y de ahí si escogemos
qué verbo modal vamos a utilizar, ¿ok? Ok, teacher, es que yo lo hago más como con el que suene mejor, entonces digamos ahí yo los omití como ella podría saltar en la star, pero no mire lo anterior. Pero entonces ese ella podría también puede ser, pero en futuro, ¿sí? Ella podría saltar. Entonces, si ahí hablara del futuro, por ejemplo, si dijera que Linda es una buena esquiadora y tiene una competencia mañana, entonces ahí sí, ella podría, ¿sí? En futuro. Pero okay. En este caso, el contexto habla del momento, de la hora. Okay. Thank you. Perfect. Number three, Yoka. It says, my uncle prepared a barbecue, so we eat a lot of food there. Teacher, ¿ese prepare está en pasado? Ajá. Miren la terminación. Lo que quiere pasado, decir. Pasado simple, normal. Ok. Entonces es que mi tío preparó una barbecue. O sea, ya tengo el pasado. Exacto. So we. So we could eat a lot of food there. Cook. Perfect. Cool. Entonces ahora vamos a buscar la imagen number three about a barbecue. What is the barbecue here, right? Number three. So now, number four, Miguel, hello. Hello, Miguel, teacher. Estamos en esta actividad, ¿cómo estás? Estamos completando las oraciones, ya sea con can't, could or couldn't, ¿ok? Y esto va a ser de acuerdo al tiempo de la oración. Si la oración está en presente, pues es can or can't. Si está en pasado, es could or couldn't. Si está en futuro, también podría ser could or couldn't. ¿Ok? Ok, teacher. So, let's do number four. And number four is was a bit... Do you know what is the pity? No, teacher. Pity es lástima. Fue una lástima. Okay. We couldn't win the football match. Very good. We couldn't. Which one? Which is the image? Football match. What is the image? Here we have basketball. Por abajo. El 21. Creo que el 21, por eso. This one? Okay. Or here. Now, number five. It is impossible. The teddy bear. Kathy. How would you complete this sentence? Dice, es imposible en presente. It is impossible. Es imposible. De Teddy es un nombre, teacher? No. Teddy no, se no, le dice no. A todos los peluches. Teddy. Uh-huh. Okay. It is impossible. The teddy bear can walk. Can walk. Very good. So this is the image, right? Number five. Number six, Yoka. It says, the man has spilled coffee on his shirt. He meet the new customers. Do you know what is spilled? Spilled. Regar, okay? Or derramar. Okay. Derramó café en su camino. He can't meet the new customers. He can't. Pero mira, ajá.
So he has spilled coffee, so he can't. No puede. He can. Meet the new customer. Perfect. Is this one, right? Number six. Now, number seven. Miguel, it says, he has been running, so he breathes properly. Teacher, what is breathe properly? Okay, properly is adecuadamente. Okay. Breathe es respirar. Entonces dice, él ha estado corriendo, así que él respira apropiadamente o adecuadamente. Sería he couldn't. He couldn't, no pudo o no puede. No puede, ah, ok. No, he can't. Ajá, perfect. He can't. He can't. So this one is number seven. Perfect. Number eight. It says, perhaps the photographer take a good photo. Soraya, hello. Teacher, hello. Sorry, es que estaba corriendo con una fórmula médica. Ok, thank you. No, Soraya, estamos completando estas oraciones con can, can't, could or couldn't, ¿ok? Okay. Can y can't nosotros lo utilizamos para el presente, ¿ok? Es el verbo poder. Puedo y no puedo. Y could y couldn't es el verbo poder en pasado, ¿ok? Listo, perfecto. Pude y no pude. También es en el futuro. Podría, no podría, ¿ok? Capaz y se utiliza para pasado y para futuro. Cool. Ajá, cool. Sí. Thank you. So, Soraya, can you help me? Sentences. The sentences is number 9. Yeah, number 8. Hey. A ver. Perhaps the photographer take a good photo. Okay. Sería can. Perfect. Perhaps quizás el fotógrafo pueda tomar una buena foto. Very good. So it's this one, number 8. Number 9, Kate. I go to school because I had a temperature. Do you know what is the temperature? ¿Temperatura? Yes. And it is fever, okay? Like fever. Yes. So, it is present or past? It's past. Entonces, couldn't. I couldn't go to school because I had temperature. Perfect. Let's look for the image. I think it's this one. Yes, teacher. This. Perfect. Number 10, Yoka, it says Tom goes to school because he has an allergic reaction. Tom couldn't go to school because he has an allergic reaction. But you sure that it's couldn't? Tom can go, can go, can't. Can't, perfect. Tom can't go to school because he has an allergic reaction. So I think number 9 was this one. And this one was number 10.
gosh, okay. Okay, we got it. Number 10. So now, number 11. Miguel, it says, the boy wants to pull the girl's hair, but she... Miguel? Yes, teacher. Number 11. The boy wants to pull the girl's hair, but she see him. Creo que quiere decir el niño want es quiere, quiere, ¿cierto? Ajá, ajá. Who es jalar. Ajá, sí, jalar el cabello de la niña, pero ella... Pero ella puede verlo o no pudo verlo o no puede verlo o no pudo verlo. No pudo verlo. Es... ¿Seguro? Sí, ¿en pasado? No, bueno, sería en presente, pero como que... Ajá, no puede verlo. Ajá. She can see. Perfect. She can see him. Number 12. Soraya. It says, Sonia, get in shape. Her personal trainer is helping her at the gym. Sonia, what is Chet? Chet, teacher. Es en forma, okay. Oh, ya. Okay. Sonia, negative. Sería can't. You sure? Look at this. Sonia, aspontico. Oh, entonces hay que hablar en futuro que Sonia podría. Ok, sí, podría ser en futuro. Podría colocarse o ponerse en forma. O también en presente, puede ponerse en forma. Oh, ya. Personal la está ayudando en el gimnasio, right? Entonces, en futuro sería could. Could. Ajá, could. Sonia could get in shape. Okay. Her personal trainer is helping her at the gym. Okay. Number 13. Kate. It says, my best friend plays the flute in the band. My best friend. Teacher, flute. La flauta. Mm-hmm. Ken. Kent. Oh, sorry. No puede. Very good. Number 14, Joka. Her dad gave a motorbike. Her dad gave her a motorbike. So she ride it to work. So she can ride it to work. So she can or she could? Is it in present or past? In past. Uh-huh. But she could. Porque, she could ride it to work. Ella puede manejar, ella podría manejar hasta el trabajo. También. Uh-huh. So she could ride it to work. Number 15. Miguel. It says, the little boy stopped crying. He feels badly. Miguel, are you there? Oh, Miguel is gone. So, Soraya, can you help me with number 15? The little boy stopped crying. He feels badly. Mm-hmm.
Ah, sorry, estaba con el micrófono. Perdón. Sería The Little Boy. Can't, o sea, negativo. The little boy can't stop crying. He feels badly. Perfect. Very good. Number 16, Kate. Henry went fishing and he caught a big fish. Yes, perfect. And he could catch a big fish. Number 17, Joka. The boy climbed the tree and now he get down because he's scared. Do you know what is climbed? Climbed is this one. Here. Escalar. Oh, yeah. O prepar. Okay. Teacher, what number is? 17. The boy climbed the tree and now, ahora, he get down because he is scared. He couldn't get down, or can't, porque está en, ahora en presente, dice, now, pero le escaló así, now, can't. Uh-huh. Perfect, now he can't get down because he's scared. Number 18, Kate, Hannah play video games only on Saturdays. Hannah. Mm-hmm. Perfect. Can play video games only on Saturdays. Now number 19. Hi, Casey. Oh, Miguel, are you there? Miguel? Sí, teacher. Okay. Miguel, the last one, number 19. I read the document because of the big stain. Do you know what is a big stain? Un gran mancha. Una mancha. Okay. Teacher, lo que pasó es de que no puedo visualizar la pantalla. ¿No? ¿Y lo, no ven mi pantalla? Ay, qué raro. No, lo que pasa es que creo que es ya la veo. Lo estoy viendo desde el celular. Y como que, okay. ¿Sabes qué puedes hacer? Lo puedes agrandar así con los dedos. Abres el espaciecito. Sí, sí te da. Miguel Exit. Ah, Miguel, sí fue. Yes. Bueno, entonces ahora ya. A ver, I can't read the document because of the big stain. Perfect, yes. Okay. I can't. Very good, girls. So now, what we are going to do? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer, chicas? Vamos a hacer ahora, voy a dejarles este aquí. Lo voy a cerrar, lo voy a dejar en la pantalla para que ustedes puedan ver ejemplos. ¿Y qué vamos a hacer nosotras? Y bueno, y Miguel. Ah, Miguel ya llegó, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en general? Vamos a escribir, ¿ok? Un párrafo utilizando can, could, tanto para, or be able to, también que nosotros lo vimos, ¿cierto?
cualquiera de esos tres. ¿Para qué? Vamos a hablar sobre el presente y el futuro. Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Cosas que ustedes pueden hacer en este momento y cosas que ustedes creen que podrían hacer en unos años, ¿ok? Mínimo 5 líneas, ¿ok? Utilizando can and could para futuro. Can para presente, lo que pueden hacer ahora, y could para el futuro, ¿ok? La estructura es la misma, va el could y después del could va el verbo en infinitivo, como lo ven acá. I can jump or I could eat, ¿ok? Lo único es que ahí tienen que hablar a futuro. Entonces, yo podría hacer tal cosa. Es una posibilidad. ¿Ok, guys? ¿Entendimos la actividad, chicos? Teacher, sorry, a mí no me quedó tan claro. Listo, entonces te voy a dar un ejemplo por acá. A ver, espérame. Bueno, no sé qué pasa por acá, pero entonces, bueno, te lo voy a poner por aquí. Here. Acá dice, now I can speak English. But in the future, I could teach university if I get a master's degree. Thank you. Aquí, chicos, vean este pedacito. Este es un pequeño ejemplo, ¿sí? De lo que ustedes tienen que hacer. Este es un ejemplo de mi caso. Entonces, yo diría, now I can teach English in an institute, but in the future I could teach English in a university if I get my master's degree, ¿ok? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, ahora yo puedo enseñar inglés en un instituto, pero en el futuro yo podría enseñar en una universidad. Hasta aquí lo podría yo haber dejado la idea, ¿sí? Hasta university. Pero yo le quise agregar un pedacito más. Entonces, yo podría enseñar en una universidad si obtuviera, ¿sí? Mi maestría, ¿ok? A master's degree. ¿Más claro, Kate? Ahora sí. Yes, teacher. Thank you. Okay, perfect. So go ahead, guys. 5 lines as minimum. Como mínimo. 5 lines. How many? Teacher. 5. 5 líneas. O sea, en presente y tirándolo a futuro, más o menos. Ajá, exacto. Comparando como lo que ustedes pueden o son capaces de hacer ahora en presente y lo que podrían hacer o serían capaces de hacer en futuro. Esto podría ser en cualquier ámbito, ¿ok? Teacher, if I want to say I can't something. También. Yes, puedes, in negative. Sí, puedes decir, por ejemplo, ahora, so now I can't do ta ta ta, ¿cierto? No puedo hacer esto, but maybe in the future I could do. Okay, ¿sí? Thank you. Puedes decir que ahora no lo puedes hacer, pero quizás en el futuro sí puedas, ¿ok? Okay. Teacher, sorry. Yes.
How do you say in English puedo estar? I can. Pero en presente, puedo estar, can be. I can be, ah, ok, teacher, thank you. Ajá, yo puedo estar, I can be. Y en futuro, I could be, ok. Ok, teacher. Podría estar. You let me know when you're ready, okay? Cuando estén listos, le toman la fotico y me lo envían por WhatsApp al grupo. Y luego lo leen, okay? Lo leemos aquí, pero me lo envían para yo poderles hacer las correcciones de lo que escribieron. Okay, are you almost ready? Girls? Yes, teacher, I'm almost finished. Okay. Thank you.
Okay, you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Take the picture and send it by the group. Envíenmela por el grupo. Ready? Les voy a cerrar acá, chicas. Listo. Para que ahora entonces lo lean mientras yo lo puedo ver acá en el chat para que vayamos corrigiendo. Entonces, listo, ya tengo el de Kate. Me falta el de Soraya y el de Yoka. Entonces, Kate, ¿puedes leerlo, por favor? Yes, teacher. Thank you. Now I can job study and I can be with my family. I can enjoy the both of them in the future. I could follow join so recent pandemic, I couldn't study more things. Okay. And in the future, you couldn't study anything. Okay, so in the first line, it says, now I can job. So, si te estaba refiriendo a que ahora puedes trabajar, yes? Sí, señora. Entonces, el verbo correcto no sería job, sino work, okay? Porque job no es un verbo, job es un adjetivo, ¿ok? Un sustantivo, perdón. Okay. Entonces, sería work. I can work and study, ¿ok? Bien. I can be with my family, perfect. I can enjoy both of them. El de lo puedes quitar. El de lo puedes borrar. El de. Ajá, que dice, I can enjoy the both. Ah, ok, teacher. Ese de lo puedes borrar. Ok, teacher. Luego, punto, in the future, I could follow enjoying, so there isn't pandemic. Bueno, ahí en ese so, there isn't pandemic, ¿qué querías decir? Que puedo seguir trabajando así no haya pandemia, o sea, puedo seguir trabajando en línea si no haya pandemia. Y es, o sea, pero que no puedo hacer más cosas. Ah, ok, entiendo. Entonces, ahí sería, I could continue working en vez de enjoying, ok? I could continue working. Even though, aunque, okay, even though, te lo voy a enviar. Gracias. Even though there isn't, aunque no haya, there isn't, or there is not, a pandemic virus, okay? Okay, listo. I couldn't study more things.
Entonces sería, I couldn't study anything else. ¿Ok? Nada más. Anything else. Anything else. Thank you. Ahí te lo acabo de enviar por WhatsApp en la corrección. Ok, teacher, thank you. Listo. Entonces, acá me acaba de llegar el de Soraya. Entonces, Soraya, por favor, lo puedes leer mientras yo lo leo aquí en el celular. Pues lo tengo acá. Ok, dice, no, I can teach foreign trade in Spanish, but in the future I could teach in English. Ok, perfect. Two, now I can advise company, but in the future I could have my company. Perfect, very good. Three, now I can sell in Colombia, but in the future I could sell outside of Colombia. Perfect, very good. Now I can run in the national competitions, but in the future I could run world championship. Whoa, that's very good. Hey, it's perfect. Alto uno. Don't worry, that is perfect. Oh, thank you, teacher. Está perfecto. No tengo nada para corregir ahí. Okay, bye. Very good. Yeah. Now, Joka, I have yours here. So, Joka, can you read it? Yes. I can speak English very well, but in the future, I could learn perfect English and maybe I could teach my friends to speak. My friends can speak Chinese, but they can speak English. Very good. Chinese, that's very interesting. So, the correction. I can speak English very well, but in the future I could learn. It's missing the N. Le falta la N. Right? Okay. Y a perfect, le falta la T. Okay. Y English, and maybe I could teach my friends to speak perfect. My friends can speak aquí, Chinese. Entonces, it's like this, Chinese. Okay? Yes, right. Okay. Chinese, but they can't speak English. Perfect. Very good. Very good, guys. So now we are going to do another activity. This is the game activity. So I'm going to show you here my screen. Just give me a second. Okay, here we have it. Can you see my screen? Yes. Perfect. So this is what we are going to do. These are some questions with can and could. Okay? So what we are going to do, I'm going to tell you some numbers, and you are going to guess. And who guessed the number is going to ask these, one of these questions to the classmate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a pensar, bueno, no voy a pensar, lo voy a escribir en el chat. Un número del 1 al 3. Y la que lo adivine, ¿ok? Va a escoger la pregunta para hacérsela a, a una compañera, ¿ok? So, ya escogí mi número del 1 al 3. So, Joka, what number? 2. 2, you won. Ganaste. Okay, so you can choose the question. Any question from here? Could you play the drums when you were 4, Soraya? Perfect. Soraya. Okay, could you play the drum when you were 4. Excuse me, teacher. Drums? Drums. Baterías. Sí, la batería. Batería, ok. ¿Pero batería de orquesta o batería del celular? No, de orquesta. Ah, ok.
Estamos hablando de los tambores, drums. Okay. Okay. Could you play the drums when you were four? So could you? ¿Podías o no? Ok, entonces digamos que yes. Yes. Oh. Espera, yes. Pero es que no entiendo. No, espérate. When you were. Cuando entiendo lo del. When you were four. Cuando tenías cuatro años. Sí, podías sacar la batería. Oh, o la ya. Cuando tenías cuatro años. I don't remember. Okay, I don't remember. I don't remember, pero contestémosle. Encima, but no, I couldn't. I couldn't. Perfect. Very I good. Couldn't. So now, let's play again. So, good number. Kate, tell me a number from 1 to 3. One. Oh my God, you won. So now you can choose the question. Okay, teacher. Could you open the window? Could you open the window? To whom? For Soraya. Okay, Soraya, could you open the window, please? That okay. One, okay, esa pregunta es una pregunta que es una solicitud, okay? Que es cuando pedimos un favor. ¿Podrías abrir la ventana? So of could course. You open the window? Of course, yes. I could, I could. Open the window. Perfect. Very good. So now, Soraya, ask one of these questions to a classmate. Question, okay. The question sería, can you hit your father, Joka? Oh my God. Joka. Can you hit your father? This what one. Hit es golpear. No, I couldn't. No, I can't. No, I cannot. No podría. Okay. Dice no, porque me está... ok, cuando preguntan con Ken, hay que responder con Ken. Ok. Uh-huh. Very good. No, I can't. So now, let's guess the number. So, Joka. Yes, the number from 1 to 3. Three. Oh my God, how do you know it? You won. So go ahead, choose a question. Can you listen to me, Kate? You can also make up your questions. También pueden hacerlas ustedes mismas, ¿ok? No necesariamente tienen que hacerlas de aquí. Ok. Yes, Joka. I can listen you. Listen to you. Perfect. Now, Kate. Give the number. Tell me a number from 1 to 3. 1. Okay, no. You lost. So now... Soraya, tell me a number from 1 to 3. A question. Number. Number. Yes. Two. No. Okay, we already know what is that. So, Joka, tell me a number from 1 to 3. 1. Oh my God, why? Why you know that? So Joka, go ahead. Choose a question and you can make one. Puedes hacer una. Okay. Bien. Okay. Surprise. Can you travel
Can you travel by bus? Me cambié. Soraya. Soraya. Es que micrófono abierto. Wow. I can, repeat please. I can travel qué? By bus. Can you travel by bus? Can you travel by bus? Espérate, por bus. Oh, ya. Yes, I can travel by bus. By bus. Perfect. So now, Soraya, ask one question to a classmate. Question, a ver, libre, free. Yes. A ver, are you, okay, sería, can, espérate, okay, can you, ¿busques cantar? Sing. Sí. Can you sing in the concert? ¿De concert? Can you sing in a concert? ¿Puedes cantar en un concierto? ¿Para quién? Catherine. Okay, Kate, can you sing in a concert? No, I can't. Okay, no, you can't. Now, Kate, choose a question or make a question for asking a classmate. Could you study more? Yoka. Okay, could you study more? Yes, I could. Perfect. So very good, girls. This is the end of our class. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you, Angie. Thank you, teacher. Bye-bye. You're welcome. Bye.